wonderful. And it's amazing to see the background. And then my wonderful family, one of the legendary things that the country is a part of the education. So I'd like to know more about your journey around the first one visiting. And then maybe some sort of challenges you might have found on the first visiting. How was it way back then? Por este motivo, Waterton fue uno de los
del aspecto un poco fantasioso que tenía el juego de póker de Brasil, lo que no cambiaba era que este juego es un juego de carreras. Entonces, es un juego que sirvió para estudiar todos los temas relacionados con las físicas, con la física de conducción, y por tanto, en apariencia, podría parecer que fuese otro tipo de juego. Por dentro, nos permitió experimentar con todo el tema de la estructura de la física de la conducción dentro de este juego. そのスタンというのは、結果的にグランドスコにとって悪くなかったんですね。やっぱりいきなりグランドスコを作っていたら、うまく作れなかったと思うんですけど、モーターブルグランプリでレベルが練習している時間、があったので、そこでいろんな実験を重ねることで、グランドスコという作品をある程度の、ボリュームに出すことが可能だったと思います。Precisamente en este periodo, gracias a que primero se desarrolló el juego de Monster Truck Grand Prix, podemos decir que bueno, ese tiempo pudimos aprovecharlo para desarrollar las futuras aplicaciones para Gran Turismo. Quizá no hubiera sido posible crear un juego con calidad desde el primer momento como Gran Turismo. Gracias a que invertimos tiempo y experimentamos muchas cosas en Monster Truck Grand Prix, pues pudimos crear la primera edición de Gran Turismo como un juego con una suficiente calidad. So, mejorando el vehículo, ¿no? O también saber con datos reales
全体を、まあ、僕自身も含めて放り込むことで、やっぱりあの人間がみんな成長するっていうのがすごく面白いと思います。このparticipar en una carrera que implica que es una competición es un ambiente donde o bien hay que sobrevivir o bien hay que ganar y todos los miembros del equipo participamos para lograr eso, con lo cual todos crecemos un poco personalmente y profesionalmente. アカデミーに関しては、昨日の、アワードの会場で、僕は、ルーカス・オルドレスを紹介しましたけれども、あのビデオゲームを作ることで何か人の人生に影響を与えることができるんだとしたら、それはやっぱり作り手としてすごく幸せなというふうに思います。Con respecto a la pregunta de Gidea Academy, tal como mencioné en la gala de entrega de premios de ayer, tuve la oportunidad de presentar a Lucas Ordóñez, el primer ganador de Gidea Academy.